Bueno, pues nada. A ver si ahora quiere esto funcionar. Se me debería de oír y se me debería de ver. Vamos a jugar a Abzu. ¡Abzu! Juego creado por el director de Journey, que fundó un estudio propio después de hacer Journey. Y quiso hacer un juego con más vida y con más color y con más interacciones con animales y cosas así, ¿no? O sea que el Journey era un juego muy solitario y no tenía. Vale, R para sumergirme. Muy bien. Mantener pulsado para nadar, vale. Por lo que veo los gráficos son bastante simplotes. Pero bueno. Pulsa A para acelerar. ¿Lo mantengo pulsado o voy dándole toques a lo Super Mario? Vale, se controla un poco en plan avión, ¿no? Arriba, abajo, como si fueras un avión. Y es lo que más sentido tiene, porque en el fondo estamos navegando, ¿no? ¡Un mero! Te puedes montar en el mero, vale, te agarras, vale. De la mar el mero. Vale, me puedo agarrar, pero no puedo controlarlo ni nada, ¿no? Y bueno, es un juego en plan artístico. Estos juegos que son más como experiencias, más que alardes de jugabilidad, ¿no? Parece que tengo como un poder como el de Echo de Dolphin para tirar como sonars. Ya veremos a ver si nos explica el juego cómo se maneja. Y es un juego que ha salido en junio de este año. Ah, un turbo Zeppelin. Oh, escaneando. ¿Me está escaneando? Es friendly, es friendly. ¿Qué pasa, colega? Voy a llamarte... cosa. Vale, y ha salido este mes en el Humble Bundle. Humble Bundle. Humble Bundle. No en el Humble Bundle normal, sino en el Humble Moldy. Ya sabéis que el Humble Moldy es como un Humble Bundle normal. Lo que pasa es que no sabes qué juegos te van a tocar. Entonces te ponen un juego de reclamo cada mes, que suele valer lo que cuesta el bundle. Y luego hay unos juegos extra que salen a final de mes. Vale. Parece que va a sobre interactuar, ¿no? Con los animales, con la naturaleza y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que no tiene... No es que tenga tampoco mucha chicha el juego, sino que es más, pues eso, como una experiencia jugable, ¿no? Verdaderamente, los gráficos no son nada del otro mundo en tema de carga poligonal. Pero sí que va muy fluido y es muy colorido y es bastante... Bastante rico de ver, bastante guay. Ni puta idea de qué acabo de hacer. Pero bueno, oye. Buenas tardes, Crastino, ¿cómo estás? Estamos jugando al Abzu. ¿Abzu? No sé cómo se pronuncia. Que viene, ha venido en el Humble Monthly de este mes. Y por lo que veo, pues estoy un poco perdido en el océano. Como siempre. Aquí hay algo, a ver. Ah, vale. Y es un juego que no tiene tampoco mucha jugabilidad. Va de explorar el océano, interactuar con los animales y esas cosas.
¿Me podría agarrar a la tortuga? ¿Sí? Parece un juego bastante relajante, ¿no? Es del creador del Journey, el juego este de la Play 3 que se hizo tan famoso porque era del mismo plan. Que ibas por un desierto investigando cosas y veías a otros jugadores cómo te marcaban el camino, todo este tipo de cosas, ¿no? Dijo que después de crear Journey, que era un juego como muy solitario y tal, quería crear una cosa más inspirada, más con más interacción y todo este tipo de cosas, ¿no? Nada más, eso es lo que sé del juego, no sé más. Hombre, ¿otro robot? Domo arigato, Mr. Roboto. ¿Ya tengo dos robots o he sustituido uno por otro? Puedes hacer como un sonar raro. Es un poco eco de Dolphin también. ¡Coño! ¡Mierda! Un poco eco de Dolphin. No sé, está guay. Vamos a investigar un poco por aquí a ver qué hay. No sé. ¡Oh! Supongo que tengo que despertar todas las... todas las especies de la zona antes de pasar. No sé. No tengo ni idea. No, aquí hay otra sonda. Las sondas recuerdan un poco a los módulos de GLaDOS del Portal, un poquito. Ah, qué bien. Lo que no sé si habrá algún mapa o algo para guiarte. Parece que no. Parece que no lo hay. Pues nada, vamos a investigar la caverna. A ver qué hay dentro. Oh, ok. Ok. Vale. Espero que no me cene el tiburón. Vale, por aquí no hay nada. Vamos para adelante. Oh, hay morenas aquí, ¿o qué son esto? Morenas, ¿no? Morenas verdes, no me puedo agarrar, no me deja. Algunos animales te agarras y te llevan a zonas nuevas. No sé, tiene buena pinta, desde luego. Es bastante corto por lo visto, así que para un directo va bastante bien. Aquí hay otro fósil. Y nada más. Y aquí hay una salida. Vale, vamos por aquí. Let's go this way. Está muy oscurecido esto, ¿no? Tiene pinta chunga. Vamos a investigar. Let's investigate. Ah, es como una torre hundida. What? Bueno, pues nada, supongo que quiere el juego que vaya para allá. Sí, es Omanite y Omastar. Es muy... Es lo que tiene, no tener infancia.
Es como una antigua civilización, ¿no? O sea, que hay más cosas aquí, aparte de animales. Y esto es como lo de la película aquella de Abyss. No sé si la has visto. Si la has visto. Abyss era una peli que encontraban, exploraban el fondo del mar y encontraban una especie de bola rara de agua y se volvían todos locos. Bueno, molaba un huevo. ¡Ah! ¡Oh! He despertado otra generación o no sé qué pollas. Mola. ¡Ah! He revivido la zona. Vale, agua debajo del agua, bien. Ya que los corales son como la fuente de la vida, ¿no? Es muy antigua, es de los 80, finales de los 80, principios de los 90. Sí, agua debajo de agua, como Bob Esponja. ¿Has visto Bob Esponja cuando van a la playa y hay una playa con agua? Dices, pero un momento, pero están debajo del agua. El movimiento de nadar está muy bien conseguido, ¿eh? Está súper fluido. Es como un agua súper espesa. No es agua realmente, es como... No me deja nadar en ella, me echa. Es como un caldo... Como un caldo súper espeso, ¿lo ves? Que va soltando. Está guay, ¿eh? ¡Me mola! Me voy a agarrar una mantarraya de esas, a ver qué hacen. Son parientes de los tiburones, las mantas. Está chulo, lleva la rémora ahí a... Está guay. Casi que mola más que no sea realista, que sea así en plan fantástico. Casi que mola más a la hora de ver, ¿no? La... ¿Cómo explicarlo? La variedad de colores y de formas y todo eso, casi que mola más. Aunque... Ya está la tecnología ahí para hacer un juego realista de exploración submarina. De hecho, en la Wii había uno. La verdad es que tecnológicamente era muy mierda, ¿no? Pero en la Wii había uno y tenías que ir haciéndole fotos a los animales. ¿Cómo se llama? Blue Ocean o algo así. O Deep Ocean, ya no me acuerdo. ¡Wop! Como una antigua civilización de cabezas cuadradas. No me deja interactuar con él. Y llevan como en un pedestal el coral, ¿no? Así que el coral debe de ser el coral debe de ser el truqui de todo esto. No me deja agarrarme al... A la anémona esta. No, anémona no. Como joder. Medusa. Medusa. Vale, por aquí se ven más fotos. ¿Hombre, es tiburón? ¿What? ¡Ah! Estos son los fósiles que he ido recogiendo. Mira, 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 mira. Son los fósiles. O sea, ah, depende de la zona, ¿no? En la zona de las algas... Hay tres, en la zona esta de las sardinas otros tres. Y así, ¿no? Eso debe ser el objetivo final del juego, encontrar todos los fósiles. La zona de la ballena. Ya. Lo voy pillando. Vamos a seguir por aquí a ver qué hay. Voy a explorarlo todo primero. El Golden Sun, no me acuerdo nada del Golden Sun.
No me lo pasé. O sea, me acuerdo un poco del sistema de juego, que tenías esos... Tenías esos como especie de ayudantes, que eran como espíritus terrestres, ¿no? ¡Hostia puta! Ok, RIP robot número 1. Esto supongo que me quiere decir que no me meta por aquí. Que me comen los huevos. Pero yo soy un valiente. Oh, el códex. Hello. How are you? Fue el primer gol de Sam, pero en su día, ya ni me acuerdo casi. Hombre, ahora si me pongo a rejugarlo, pues digo, ah, sí, mira, esto está. Pero bueno, no, ya no me acuerdo. Como no jugaba casi juegos. Illuminati confirm. Vale, esto es la puerta que me lleva a otra zona. Parecía algo más importante, pero bueno. Esto es como buscando a Nemo, la corriente esa en la que van con las tortugas, que viajan de un continente a otro. Puedo invocarles o algo. Mola. Sí, ya. Interactuar con los animales mola y eso, pero no, creo que no te da nada por hacerlo. Está ahí solo por el hecho de poder. Delfines. ¿Me podría agarrar a un delfín? No, no me deja agarrarme. Desde luego es cautivador, la experiencia. Está bastante guay. Arrecife de coral. Ok. Qué pedazo de bicho. Chelinius ondulatus, no me acuerdo cómo se llamaba este pez. El nombre común. Pero me lo sabía. No soy súper fan de la fauna marina y todo esto. Tengo un amigo que le encanta. Los delfines y las orcas y todas esas cosas. Seguro que este juego lo tiene y lo ha disfrutado, seguro. Ok, pues aparte de...
Oh, veo ahí algo. ¿Qué es aquello? Ah, mira, ahí hay un... La verdad que los caminos del suelo indican un poco la posición de las cosas que descubrir. Vale, hemos liberado al tiburón gris. O sea que, aparte de encontrar los fósiles... Ah, mira, esto es lo que he visto antes de los hombres tiburón. Se ve que había una civilización. Había una civilización acuática o algo. Es como un modo para ver la zona y los peces que viven aquí. El cirujano azul, este es Dory, ¿no? El de Buscando a Nemo. Cola de Lira. Tiburón gris, que son los que acabo de... ¡Hostia puta! El pez ángel. Estos son los típicos peces tropicales de arrecife. Cetoscarus. ¿Dónde voy? Me han dado un logro, pero no sale en pantalla. En fin. ¡Hala! O sea que los animales interactúan entre ellos y todo el rollo, ¿no? Vale. Está guay. Una cosa que no sirve para nada. Para nada, para avanzarlo en el juego, pero... Bueno, ahí hay una caverna. Ahora iré a verla. Vamos a mirar por aquí. He perdido los robots. Se ve que los robots, una vez que pasas de zona, se resetean o se pierden o... Me salen algunas veces como una especie de radar. Por dentro. No sé qué es. No sé si es que me está indicando que se acaba el mapa ahí. ¿O qué? Bueno, pues voy a mirar en la caverna aquella. Igual los delfines me llaman a algún sitio. O igual no. Voy a mirar en la caverna aquella del fondo a ver qué hay. Porque no veo robots por aquí ni nada. Lo puedo como controlar más o menos al delfín. Supongo que eso puede estar bien si necesito salir corriendo para llegar a algún sitio. Hay un robot aquí, vale. ¡Hay un roboto! ¿Parecen como bonitos o qué son? Bonito del norte. La música le va perfecta, ¿eh? No sé qué tal se oirá en el stream porque lo tengo que bajar un poco. Pues si no, no se me oye hablar, pero va... Bien.
Hemos encontrado otro Pokémon. ¡Wow! ¡Las orcas! ¡Hola! Peces espada también. No sé por qué me sorprendo, porque es normal que estén... que estén todos los peces. Es normal, ¿no? O sea, en un juego de PC pues tienen que estar los peces, pero... pero, no sé, cuando los veo digo, ¡oh! Vale, otra especie de santuario de estos revividor, ¿no? Me da la impresión de que me estoy dejando bastantes Pokémon por ahí perdidos. Vale, se oye bien, ¿no? Vale. Pero bueno, en la primera partida pues es lo normal, ¿no? Siempre te dejas cosas. Y el objetivo final será una vez que ya lo has explorado todo... ¡Ah! ¿Ha vuelto el robot? Esto es un poco extraño que ahora vuelva el robot. Magia potagia, pero bueno. El objetivo final me imagino que será abrir la puerta aquella con los fósiles de humanites. Ok, pues vamos a revivir otra zona. Se ve que el agua espesa esta es como la fuente de la vida. ¿O son los corales estos que salen? No sé. Mola un montón, la verdad. O sea, sabía que el juego molaba porque tuvo reviews y tal buenas. Pero claro, cuando salió. Pero es de estos juegos que dices... vale, sí, lo juego unas horas, me lo paso y ya está. Y no vuelvo a jugar, ¿no? O te gusta mucho. Es lo que tienen casi todos los juegos indie, ¿no? Todos los juegos indie que prueban algo distinto, algo nuevo, porque hoy en día son los únicos juegos que se atreven. Algo artístico y tal. Es el problema que tienen, ¿no? Que dices, joder, luego este juego vale 15 euros, igual. Bueno, la verdad es que gracias a la distribución digital, pues han tenido el éxito que han tenido, desde luego. ¡Oh, qué bonito! Las algas rosas... ¡Ha vuelto la vida! ¡La vida! ¡La vida, Josema! Vale, una vez que haces esto, no hay nada por aquí, ¿no? Para... te puedes quedar un rato viendo los animales y eso, pero no hay tampoco... nada que hacer. La pescadilla que se muerde la cola. Parece el tiburón blanco, ¿no? Mira, otra puerta. ¡Ah! O sea, toda esta zona entera ha sido la zona esta que es la de las corrientes. Y solo he conseguido un Pokémon, nada más. Ahora iremos a la zona de los hombres tiburón. Que me imagino que serán ruinas o cosas de esas, de esa civilización. La zona de las ballenas, un sol, unas ruinas. Interesante, interesante. Sigamos adelante. Claro, y que... perdón, y que... y que... estaba diciendo de los juegos indies. Y que realmente, hoy en día, hacer un juego mainstream cuesta tanto dinero que no arriesgan nada. Y además están los inversores ahí
metiendo caña y... Y gracias a los juegos indie, pues tenemos cosas que innovan un poco, ¿no? Hay gente que no les gusta nada los juegos indie, pero nada. Ok, qué guay. ¿Cómo mola? Les llaman los indies de mierda y esas cosas, pero no sé. Está bien que haya lugar para todo el mundo, la verdad. Ok. Illuminati confirmed. Vamos a la zona de los tiburoides. Let's go. Un poquito de Monster. Me pillé el Humble Monday porque venía el... El XCOM 2. Que ese juego también está de puta madre. Y ya solo por eso te merecía la pena el... Y en este mes creo que viene el Warhammer Total War. Me parece que es, o sea que otro juegazo. Solo me... Eso merece ya la pena los 10 o 11 euros que creo que cuesta. Y los demás juegos que te vengan, pues eso, regalaos. Lo que no mola es que luego algunos de estos juegos salen en otro Humble y dices, yo lo tengo repe y tal, pero bueno. Cuando tengo algunos repe lo suelo poner por el Twitter, así que... ¡Oh, el Pelduna! Cuando lo... Estamos atentos al Twitter cuando salgan Humbles nuevos. Qué chulo, ¿no? Voy a intentar que me lleve un poco. No, no luches. Lucha contra ti, el cabrón. Vale, ahí veo un robot. Un robotito. Los robotitos son como llaves, entonces. Una especie de civilización submarina que a lo mejor creaba la vida, no sé. Aquí hay otro punto de estos para un Nautilus, qué guay. Aparte de para ver a las especies, también te puede servir un poco para reconocer el terreno de la zona. Porque ves, ahí se ve una entrada a una cueva. Sabes lo que quiero decir, ¿no? Es difícil moverte porque vas de especie en especie, pero... ¡Pokémon Ghetto! ¡Gotta catch em all! ¡Gotta catch em all! ¡Hazte con todos! ¡Hazte con todos! ¡Yeah!
quema. Una puerta que está como offline. Esto es para pasar con el robot. Pero no sé si habrá algo más para explorar por aquí. De momento, otro robot. Triángulo número 3. Puedes cambiar el triángulo número 3 por el triángulo número 1. Un revividor de especies. No veo nada más por aquí. Mira qué curioso. Este es un tiburón martillo. En fin, por ahí es por donde hemos entrado, ¿no? Echar un último vistazo. No, por ahí es por donde... ¡Oh, un manatí! La vaca del mar. Este me imagino que es un puzzle, ¿no? Para abrir las dos partes estas tendrás que seguir las dos cadenas. Y abrir las partes... las... puertas detrás de las cadenas. I don't know. I don't even know, motherfucking brother. Open map. Joder, pues sí que eres fuerte, ¿no? ¡La madre! ¿Soy Superman? Ah, y va en la dirección contraria. Oh, ok. Debe ser parte de una máquina extraña de... de transmisión de energía. Transmitían energía por cadenas. A mí me vale. Whatever.
ver la otra cadena. ¿Para dónde va? Ah, vale. Ya lo he visto. Esta no estaba tan escondida como la otra. Me quedo con el intríngulo de saber qué había en el triángulo aquel, pero me imagino que estará la puerta desactivada simplemente. ¿Y esta cadena se pierde aquí? ¿No continúa? Ok. Ahora, ahora vi yo, ay, vi yo, Arza, Arza, aquí yo. Vámonos de aquí. Me parece una zona de cuevas. Voy a ir por la parte de abajo porque parece que es por donde están los Pokémon normalmente. Aunque igual hay alguno por arriba en una cornisa. Igual debería ir a altura media y mirar hacia abajo. Hay un revividor aquí. ¡Pez león! Este es ese de las espinas venenosas. En la peli del gigoló. Dios Vigaló, American Gigoló. Lo mete en la batidora. Y dice, no, no, es un batido de proteínas si se lo bebe. En fin. He visto demasiadas pelis malas. A ver. Voy a mirar desde aquí un poco más arriba. No sea que haya algún... algún humanites por aquí por los... por las repisas o algo. Que puede ser perfectamente. ¿Es aquella? No, no es nada. Es un brillo. Por aquí parece que no hay nada tampoco. Que no pasa nada. Puedo volver luego a recogerlos. Pero molaría coger todos los posibles. La primera vez. Ya que se basa el juego en ir explorando y eso. Es muy mala, es de esas películas que son tan malas que no puedes hacer otra cosa que aceptarlo y reírte. Luego cuando van al juicio todas y le dicen, no, no, si no hemos hecho nada con él. En fin. Bueno, el tiburón este parece un poco cabrón. Es el que hemos visto antes comerse a la... a la tortuga esa y es el que tiene como unas... ¿sabes, no? Que tiene como unas marcas. Parece que es como el malo del juego, el tiburón ese. Esto no hace nada. Es el tiburón Shere Khan. Voy a acercarme más para ver las cosas estas que brillan. No se ven bien, ¿no? Son como percebes brillantes o algo así. ¿Aquí debe estar el triángulo ya o...? No, todavía queda. Todavía queda un poco. Bueno, claro, obviamente, hemos llegado al final de la zona, pues... pues mira qué bien. Pues mira tú qué bien, pues ya está aquí la fuente de la vida, ¿no? Por llamarlo de alguna manera esto. Porque como tampoco tiene textos el juego, pues...
para adentro, ¡ah, para adentro! ¡Ay, que me voy para afuera! ¡Ay, va! Sí, es lo mismo que antes. Los corales son diferentes, creo. El coral ese que hay encima del santuario creo que es distinto. Antes era como dos. Como dos ramas. No, no sé. Igual. ¡I don't know! Si haces como el triple salto del Mario. ¡Pa! 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 Te impulsas más. Se ponen las aletas a brillar y te impulsas más. De pequeño veía muchas pelis, bueno, de pequeño, de joven, veía muchas pelis, porque, claro, había dos canales, tres, en la tele, y era la época que estaba de moda los videoclubs, en todos los barrios había mínimo uno o dos, y pues era parte, ¿no?, de la cosa, bajar con tus padres al videoclub, ver las películas que había, coger alguna. Y a veces cogías alguna y no sabías de qué ibas, qué tal iba a estar. No sé, era... Y he visto muchísimas películas. Por eso a veces me veréis que digo, esto es como la película tal. Pero... Mira, ves, aquí otro coral. El coral es como el principio de la cadena alimenticia, ¿no? Como... ¿No? Es lo que... A partir de ahí... No sé, supongo que esa es la referencia. He visto antes una cosa arriba. ¿Qué es esto? La bu. Tiburón ballena, ¿no? ¿O cómo es esto? ¿El bicho este? Es el tiburón ese que tiene la boca así. Que va chupando. Ahora hoy en día es otro rollo totalmente. Pero en aquella época... No sé, es que era distinto, era distinto. Voy a mirar esto. Que lo he visto antes. Es una zona de esas de... Es una zona de esas de... De meditación. Pensaba que era algo más importante. Voy a ver si veo el tiburón ballena. Va filtrando el plancton. O sea, es un animal enorme y se alimenta de la parte más pequeña de la cadena alimenticia. Es bastante guay. La diversidad marina... Es que lo que tiene el mar es tal cuna de... De diversidad y de vida. Que hay tantísimas especies. No me extraña que haya gente que se obsesione con... Con el submarinismo y con explorar los arrecifes y... Y todo ese tipo de cosas porque... O sea, solo es en este juego, que es una chorradilla fantástica. Y ya te... ¿Sabes? Te pica la curiosidad. Pues imagínate verlo con tus propios ojos, ¿no? O sea, parece que el agua espesa esta especial también es como su fuente de energía, ¿no? Por cierto, voy a echar un vistazo a los glifos, porque... Mira, otra vez la puerta. Solo hemos encontrado uno. ¡Un Pokémon! ¡Solo hemos encontrado un Pokémon! ¡Coño, mierda! Sí, ¿no? En grandes profundidades, los animales tan estrafalarios y tan extravagantes que hay, que parecen sacados de películas de terror de los 80. No sé, es interesante. Me imagino que iremos profundizando, llegaremos a ver algunos animales abisales y tal, aunque los Nautilus son animales de bastante profundidad. Vale, llevan como las bolas de agua, ¿no? De agua especial y la echan en el mar, ¿no? O en una especie de... De cosa, y de ahí salen los animales, ¿no? Así que es como la fuente de la vida, el agua esta también.
Y su origen es el sol ese subterráneo, ¿no? Que eso será, me imagino, que un cometa caído que está ahí dando vida o cualquier cosa de esas. No lo sabemos, I don't know. Pero lo que estaba contando antes de haber visto tantas películas y tantas cosas, es que llega un momento que asimilas todo lo que son los clichés y ya no te llama nada la atención, todo te parece lo mismo, dices, esta película es la misma que tal. No sé. Da como a entender que llegaron a las puertas y las puertas ya estaban, no las crearon ellos. ¿Ah? No, es como se está explicando como si fueran otro tipo de tecnología diferente, ¿no? A la del agua. Esto es un poco lo que hace Dark Souls también con el lore, ¿no? Que solo te explica la historia básica y si quieres tú sacarle el resto de historia al mundo, pues tienes que ir diciendo, estos de aquí tienen una estatua de este dios, adoraban a tal. Claro, por eso se encuentra el anillo de esta, de este pacto aquí, ¿no? Y es por una de las cosas por la que me gusta a mí tanto Dark Souls, porque la jugabilidad está bien, pero tampoco es una cosa, ¿sabes, no? Y ese es el tiburón de las... ¡Ah, amigo! O sea que el tiburón este, Ser Khan, este de las... de los cortes. Es como un guardián. ¿No? Está como protegiendo un santuario. Y los santuarios estos del coral, las mantas, las orcas, el tiburón ballena, que son los que hemos ido abriendo, ¿no? Y el próximo parece que son unos leviatanes de estos de calamares gigantes. Y el definitivo, el mega tiburón. Sea, es como si le adorasen, ¿no? Tienen como, como si le trajeran ofrendas. Aunque este no es el de las garras, pero es mola que ves a este mismo, o sea, con la misma, el mismo arañazo y todo. Está guay, está guay. ¡Me mola! Vale, vámonos. Por aquí. Por aquí. Y esto debe ser como el origen de todo, ¿no? ¡Let's go! Mira, ahí hay otra puerta. Otra puerta divina. Estoy ahora volviendo a ver Star Trek, la serie original que la han puesto en Netflix. Y es curioso cómo tiene muchos conceptos que luego se han adaptado en todas las obras de ciencia ficción. Eran unos pioneros, realmente. Bueno, estaban los libros de Isaac Asimov y todo este tipo de cosas. Pero visualmente, no sé. Está bastante guay, la verdad. No me extraña que tenga tantos fans y tal. La vena de escritor se le está saliendo a Crestino. La verdad es que la ambientación está muy, 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 muy bien, muy cuidada. Y la música me parece que le va perfecta al juego.
Es como si fueras todo el juego con un vals detrás. Y se va ajustando al... ¿cómo explicarlo? A la cadencia del juego, ¿no? Cristino, si lo que digo es que te puede gustar o no te puede gustar, que yo solo entiendo, pero viéndolo desde adentro todos, venga, viéndolo desde lo que es un punto de vista, hola, aquí va el muñeco solo, yo solo puedo controlar la velocidad nada más. Joder, me ha emocionado el juego ahí. ¡Hostias! ¡Qué guay, ¿no? Me ha emocionado, tío. Lo que estaba diciendo del Star Trek. Que te puede gustar o no. De hecho, a mí yo siempre he sido más de Star Wars porque es más fantástico y tal. Son como guardianes. Y... nunca me ha gustado mucho Star Trek, pero ahora aprovechando que está... son como minas de profundidad. Aprovechando ahora que están en Netflix, la estoy viendo, porque antes aquí en España la echaban, pues eso, en Telemadrid, a mediodía, no la veía ni el tato, ¿no? Y la estoy volviendo a ver por eso, porque, joder, es interesante, ¿no? Y es muy curioso cómo se han adaptado las mismas ideas desde los 60, que es la serie. Las mismas ideas adaptándose una y otra vez. No sé, es curioso. Bueno, que me he emocionado con el juego. A ver si puedo ver aquí. He dicho antes que a ver si nos traía el juego a las profundidades abisales y nos ha traído directamente, ¿eh? Sin dudarlo ni un momento. Esto es lo que decía antes, los diseños que hay de peces. Parece como caprichosos incluso, como que están hechos a posta, ¿no? Con esas luces que tienen para capturar presas y tal. No sé, es súper interesante. Parece como un cementerio de ballenas, ¿no? Como si hubieran venido aquí a morir, como el mito ese del cementerio de los elefantes. Ok, vamos a investigar un poco esta zona. Voy a intentar apartarme de las... aunque no creo que me maten, ¿no? Hasta el momento no ha habido nada en el juego que me haya matado. Matarme no, pero me ha dado una buena sacudida. Aunque ya con eso he visto también
La distancia de seguridad que hay, ¿no? Vale. Voy a ir al revividor este que hay aquí primero. Puto bicho feo. Esto parece otro tipo de tecnología diferente, ¿no? A la de antes. O sea, que no estaba solo la civilización antigua, que es la de las cadenas y los hombres tiburón y todo esto. Hombre, ya para eso, Crastino, ya para eso te vas al trópico y te metes ya directamente. No sé, en la piscina. No, pero sí. De hecho, yo creo que las experiencias... Ya lo he dicho más de una vez, la realidad virtual creo que como va a tener realmente éxito es en ese tipo de cosas, ¿no? Para experiencias impresionantes como eso, como lo de las montañas rusas virtuales, todo este tipo de cosas, más que para jugar, ¿no? Porque estar jugando, por ejemplo, a un RPG, estar 8 horas con las gafas puestas, apretándote la cara... Ahí va el Serkan, qué cabrón. ¿Sabes lo que quiero decir, no? No es... No, aparte de cómodo, no puedes ni rascarte la nariz, ni mirar fuera de la pantalla, ni nada, ¿no? Pero para cosas, experiencias cortas, como el Resident Evil nuevo, por ejemplo, que dura... Si sabes a dónde tienes que ir, dura 40 minutos. Para ese tipo de cosas, lo veo perfecto. Y de hecho, seguirá evolucionando, yo creo, por ese camino, porque... La verdad es que no tiene mucho sentido para lo que es el gaming tradicional. Para jugar unas partidas al Counter, por ejemplo. O sea, no puedes ni beber porque tienes la bebida abierta. ¿Sabes lo que quiere decir, no? Me imagino que cuando, yo que sé, que irán evolucionando, tendrán un modo de realidad aumentada para ver cuando haces así, ver el escritorio y eso, pero... Yo creo que evolucionarán más en el tema de experiencias virtuales. Poder visitar cualquier lugar del mundo y verlo como si estuvieras allí. E incluso poder como manejar un dron virtualmente y poder volar alrededor de la Estatua de la Libertad, por ejemplo, ¿no? Yo creo que ese es el futuro de la super... También me puedo equivocar, como me he equivocado muchas veces. Bueno, creo que me queda poco ya por aquí por descubrir. He activado ya los dos generadores. Lo que no sé, que me deje algún Pokémon por aquí. Que puede ser. Pero no veo ninguno. Por aquí, por las partes externas, no veo ninguno. Sobre todo costando tanto dinero, que no quiero decir. Que no puede tenerlo todo el mundo en su casa, una cosa tan cara solo por la novedad, ¿no? Pero no sé. Tendremos que ver cómo evoluciona y cómo cambia. Pero para ver películas, para ver para videojuegos más clásicos. Este tipo de cosas no lo veo, la verdad. ¡Ay, está atrapado!
Es bueno. Es amigo. Espero que no me coma ahora. Hay gente que le tiene auténtico terror a los tiburones. Y todo esto también viene por las pelis de tiburones. Han creado ese efecto de... ¡Más ballenas! Vamos para abajo porque parece que es hacia donde quieren las ballenas que vaya. Es un poco ortopédico ir hacia abajo. Por el control de la cámara se autoajusta. Tiburón vegano. No, parece que el prota es como de la misma raza de... que los creadores, ¿no? De esos que llevan las ánforas del agua viva. Parece que es como de la misma raza, pero... o descendiente, ¿no? Porque es como... si estuviera investigando su... el pasado de su civilización o algo así. Pues si te fijas, tiene la misma cara, los mismos ojos. Y el mismo perfil y todo eso. Solo que con una especie de traje más moderno. Han dominado la tecnología de... de viajar por debajo del agua. Están estilizados un poco los bichos, pero son todo peces que hay en la tierra, ¿eh? Súper raro. Vale, voy a mirar, no sé, que hay algún revividor o algo por aquí, o un Pokémon. No he encontrado ningún Pokémon en esta zona. Ni uno. Estaría bien que en el New Game Plus te dieran como un radar para encontrarlos o algo, porque... Ok, está aquí el revividor de esta zona. Vamos a darle caña. Aquí eran los calamares gigantes, los guardianes de esta zona, entonces. Eso es como... como un meteorito, ¿no? Que es el origen del agua de vida esta. Bueno, meteorito, o vete a saber, igual es el ojete de Dios. We don't know. No, parece cortito el juego. O sea, lo que es la historia principal, porque en el jeroglífico solo salían 4 santuarios de estos y ya los hemos visto todos, así que... la rejugabilidad estará en encontrar todos los omanites. Ahí están, míralos. Encontrar todos los omanites y tal, y pero lo que es un para jugarlo casualmente parece cortito.
Es extraño. Algunos animales te deja agarrarlos, otros no. Es un poco raro. Bueno. No veo ningún manites ni nada por aquí. No sé. No sé, ¿será que estoy cegato perdido? Ah, aquí está. Hay una puerta de estas en todos los niveles. No sé si llevarán todas al mismo sitio. O no. Cero en este nivel. Muy bien. Micro, eres una de los juegos. Pero es eso que decía antes, Casino, que te lo compras, te cuesta 10 o 15 euros y dices, vale, me ha dado para 2 horas de juego, ¿y qué hago? Me lo he pasado ya, ¿qué hago? Si quieres rejugarlo, pues tienes lo de buscar las piezas, ¿no? Es otro... Pero sí, es un juego que es más para ver la experiencia y tal. Ok. Pues yo no digo nada, pero esto parece una nave tipo Stargate que ha venido aquí desde el espacio. No sabemos por qué. Y está bloqueando las zonas. Y a lo mejor esto fue el origen de que se extinguieran los otros palomos. Pero entonces, ¿por qué me deja pasar cada vez que voy a una puerta? A ver si ahora sacamos alguna conclusión de aquí. Vamos a ver. Wow. Se reinicia el motor gráfico cada vez que pasa por una... Totalmente una nave espacial, totalmente. ¿Es aquí donde se hacen los robots? Mola. Así que la nave, aunque esté aquí hundida, sigue haciendo robots. O sea que la civilización de los triángulos, que es la que vino después de los hombres tiburón, que es la del prota, originó en una nave que vino del espacio. O a lo mejor no vino del espacio, a lo mejor vivían aquí, bajo tierra, era una nave submarina, bajo del mar. ¡Bajo del mar! Ah, animales mecánicos. Cómo mola. Ah, los robots tienen un núcleo de agua dentro. ¿Y la nave también? O sea, que la utilizaban como fuente de energía. Y yo también. Yo soy un robot. Vale, genial. Soy un androide. O sea, que somos formas de vida mecánicas. Gracias al agua de la vida, los robots se han convertido en algo más que robots.
Spoiler, por cierto. Vamos a ir al corazón. Al corazón de la nave a ver qué pasa. Hijo de puta. Pero lo que yo no entiendo es si soy yo también uno de ellos, ¿por qué reaccionan contra mí? Las contramedidas estas. Igual es simplemente un sistema de seguridad que lleva tanto tiempo abandonado que ya no... O a lo mejor pasó a lo Terminator y había dos facciones. Siempre tiene que haber un giro interesante en las historias, porque si no... Vale, esto que parece el núcleo madre, ¿no? Y este es el... ¡Oh! ¡Ok! Me acaban de freír. Y al Serkan también. Nos han jodido vivos. El núcleo principal se ve que es maligno, por lo visto, ¿no? Bueno, maligno. Igual los malos somos nosotros. No puedo permitir que me desconectes. No puedo dejar que hagas eso. Equipo, si había dudas de que era un androide, aquí se le ven las piezas mecánicas dentro. Mira, ¿ves? Lleva el núcleo rojo. ¡Mola! Está guay. Ahora mi amigo, ¿cómo está? A lo mejor ha muerto, pero... No, yo no sentía que estaba en peligro. No sé por qué se ha tirado a defenderme. Esta noche cenaremos en el infierno. Así que ahora, si vuelves a ver los jeroglíficos, los entiendes de otra manera, ¿no? Como si estos fuesen unos invasores realmente, que es lo que eran. Y lo que hacían era que robaban la energía del agua que tenían los anteriores. Estoy mirando para abajo. Por si acaso hay algunos manites o algo por aquí, pero no veo nada. Deben estar bien escondidos o yo que soy muy manco y no los veo. Una salamandra. No me esperaba para nada que hubiese zonas de exploración fuera del agua, ¿eh? Pero parece que los controles son muy básicos. No puedo hacer nada, así que será poco tiempo. Claro, ahora se nos han abierto más posibilidades de explorar.
sea, la civilización esta de los hombres tiburón que hizo estas ruinas azules. A lo mejor creó a los robots para que les ayudaran. O vinieron del espacio. Necesito más información. Lo que está claro es como si fuesen tecnológicamente dos cosas muy diferentes, ¿no? Estos son más mecánicos y los otros son más cibernéticos. Pero podría ser en plan Terminator, que creasen a los robots y los robots les destruyesen. O puede ser que vinieran como una forma de vida alternativa también. Necesito más datos. Estoy ya... Mi cabeza está... Vamos a explorar un poco por aquí. No sea que me deje algo. Es un poco difícil orientarse por el autoajuste de la cámara. Cuando a veces cuando subes, haces esto cuando intentas subir. Pero vamos, no es nada, nada imposible de seguir. Supongo que también depende de los gustos de cada uno al controlarlo y todo eso. Tengo un problema, la segunda cadena está protegida con puertas, no puedo abrirla. Ah, un revividor, no lo había visto. Voy a por él. Voy a por él. Este bicho sigue raro. El anómalo Caris. Se aparece sacado de una peli de John Carpenter. Ahí hay otro. Y un motherfucking T-Rex. Motherfucking T-Rex. Igual lo que el T-Rex esté aquí, lo que quiere decir. Es que los animales que hay en esta zona igual no están muy evolucionados. Porque hay especies de animales que no han evolucionado prácticamente desde el Jurásico o el Cretácico porque no lo han necesitado, básicamente. Como los tiburones, por ejemplo. Pues me da que he acertado con mi predicción. Porque tienen pinta del todo de ser animales o prehistóricos o de estos tipo no evolucionados.
Como el Anomalocaris, por ejemplo. Pero bueno. Hombre, teniendo en cuenta que eran hombres tiburón, yo creo que sería una civilización submarina, pero no lo sé. No lo sé, Cristino. Me da que tengo que explorar por aquí algo. Mira, ¿ves? Ya salen los androides, ya salen en... O a lo mejor no son androides. Los androides estos son réplicas de la gente de aquella época. We don't know. Vale. Vamos a investigar un poco por aquí. ¡Hazte con todos! ¡Hazte con todos! ¡Yeah! ¡Hazte con todos! ¡Hazte con todos! ¡Yeah! ¡Hazte con todos, Pokémon! ¿Qué habrá aquí? Lo que está claro es que en algún momento convivieron. Regla número uno de los juegos de aventura: mira detrás de las cataratas. ¡Hazte con todos! Si te fijas, siempre que se ven a los bichos estos, se les ve como cargando cosas. Igual era la clase esclava. ¿Sabes lo que quiere decir? Y los únicos que se ven en las estatuas y eso son los hombres tiburón. I don't know. Voy a dejar las especulaciones para cuando tenga más datos. Pero me parece curioso, la verdad. Vale. Voy a mirar aquí, a ver. Aquí parece que hay un trozo de lore también. No tengo ni idea. Está claro que estas estatuas son como sus deidades, ¿no? Los tiburones. No sé.
¡Ay, no! ¡Ay, no! Voy a dejar de darle vueltas. Es difícil, ¿eh? Es difícil desconectar. Es difícil. Pero voy a intentarlo. Lo que... no sé. ¿No, no se puede pasar por aquí o qué? A ver. Vamos a ver. Si descubrimos el misterio de esta puerta. Aunque está claro que el agua era muy importante para ellos. Es que es una de las cosas que más me gusta a mí, lo de darle vueltas al lore y eso. Delfines. Es una de las cosas que me molan. Puede que sean... no sé. No sé, no sé. ¡Ay, no! Bueno, ya hemos abierto la puerta, maldita. Es que... no se me había ocurrido que había que salir. El juego me acaba de enseñar que puedo salir afuera del agua y no se me había ocurrido que puedo salir fuera del agua para hacer las cosas. Porque soy... estoy a lo que no tengo que estar. En lugar de estar al juego, estoy a lo que no tengo que estar. Son, no podrían ser más diferentes, de todas formas. Ni las arquitecturas, ni... ni nada, así que... luego lo de los animales mecánicos también. Y luego el tiburón, que es como el protector de la civilización esta. Lucha contra el ojo, ¿no? Son todo animales prehistóricos. Pero sin embargo, reaccionan a mi radar todas las cosas de la civilización esta y los de la otra, y los de los robots. O sea, es raro. Soy como una fusión de las dos cosas. Palomas. Curioso. Seguimos bajo tierra y una profundidad de la hostia, ¿eh? Porque hemos bajado... hasta el ojo hemos ido bajando. Y luego hemos bajado más. Mira, no, un plesiosaurio. Vale. Ok. Vamos allá, ¿no? Puede ser que esta zona fuera como un arca que tenían para guardar estos animales prehistóricos. Erasmosauridae. Dacosaurus. Cada vez vamos más atrás.
Ahora las estatuas son como hombres anguila. Me imagino que estos eran como sus deidades, ¿no? Pensaban que venían de... Venían del mar y los adoraban, porque... No sé. Vale, por aquí habrá otro. A ver, esa es la puerta que hay que abrir. Pues por aquí habrá otra activadora. Mira, hay un punto aquí para... meditar. Así que me asomaré por aquí a ver si hay algún Pokémon. Parece que no. ¡Let's go! Sí, igual al final es... Por regla general, las historias que mejor quedan son las que terminan como empiezan, ¿no? Ah, aquí está la puerta, exacto. Pues se está acabando el juego, ya queda poco. Me faltan la mitad de los coleccionables, pero... Lo que es la historia principal, queda poco ya. Claro, era como la fuente de energía, la fuente de la vida. Era un poco todo, ¿no? ¡Mola! Era una cultura que adoraba el agua, el mar y los grandes animales que vivían en ella eran como las grandes deidades, ¿no? Por eso el tiburón estaba como... glorificado en los... en los jeroglíficos y todo eso. ¿Pero qué pintan ahí los triángulos? Supongo que en alguno de los jeroglíficos que ya he visto estaba la clave. Y no la he reconocido por ser... Por no saber. Por no saber que, cómo es el tema. Vamos a ver por aquí arriba. Mira que ya hay árboles y todo. Bueno, bueno, bueno. Como si hubieran ido ascendiendo, ¿no? Más hombres anguila. Evoca un poco los egipcios, ¿no? Con el tema de las... de las personificaciones... de los animales, ¿no? Las personificaciones humanoides. Y las ánforas, el símbolo del agua, ¿no? De llevar el agua dentro. ¡Me gusta! Vale, si vas tocando lo que son los bancos, te impulsas. Me imagino que para lo que es una speedrun o algo así... pues será interesante ir impulsándose
¿Ves? De un banco a otro. Welcome to Rapture. Ah, esto es el gran... La gran cúpula esa que se vio en el otro jeroglífico que estaba protegida por el tiburón. Las cúpulas pequeñas las protegían los otros animales. Y esta la protegía el Serkan. Vale, pero como... ¿Cómo? El efecto de... Hombre, en el stream con el bitrate no se verá, no se verá igual de bien, pero el efecto del banco de peces está logradísimo, ¿eh? Desde luego el juego está currado y detallado de narices. Imagino que habrá que seguir las... Ah, amigo. Las cadenas. Ahí hay otra. A lo eco de Dolphin. Imagino que a lo mejor para saber todos los secretos del juego hay que conseguir todos los coleccionables. No creo que... No sé. No creo que luego sea una chorrada lo que te den. O a lo mejor es una chorrada. A lo mejor le tiene final bueno y tiene final malo. He dado mi esencia. Me ha reformateado con el poder de creador ese. Ok, pues vamos para el agujero. Dig deep. We have to go deeper. Vale, puedo controlarlo aquí un poco.
¡Qué guay! Me muevo súper rápido ahora. Como tengo el poder dorado este. O sea que la civilización llegó hasta fuera de la Tierra también. Se ven como castillos por ahí y cosas. O bueno, no lo sabemos todavía. Vamos a investigar. Ah, ahora puedo dañarles. Wow, qué descontrol. Como me muevo tan rápido, me cuesta controlarme. Sube el nivel del agua. Y mira, me siguen todos los peces. Ahora tengo el poder. I have the power. Claro, se ve que el núcleo rojo significa que son malignos o lo contrario de los núcleos azules, ¿no? Joder, qué difícil de controlar, tío. Es difícil de controlar. O sea, que básicamente eran como una perversión, ¿no? Del poder original. Del poder original natural, pues esto es lo contrario, el poder mecanizado, ¿no? Me han bajado los frames aquí. Qué raro, la primera vez en el juego que me bajan. Debe de tener algún efecto mal aplicado aquí o algo. Tiburón ballena, efectivamente. Me sigue toda la vida marina. Vamos hacia atrás. Me imagino que habrá que saltar o algo para llegar hasta él. Ok. O sea que en parte no solo estoy investigando todo esto, sino que estoy devolviéndole el poder, ¿no? A la naturaleza, ¿no?
Me estampo contra el borde. Es difícil de manejar. Tiene tanta energía, tanta velocidad en este modo que... Núcleo purificado. Supongo que en el fondo lo que quiere decir el juego es que los avances tecnológicos están afectando el océano, ¿no? Me imagino que es una metáfora, pero bueno, dejémoslo ahí. Ah, está guay. Hasta dos horitas dura. Y bueno, si exploras y todo eso para conseguir los Pokémon, pues a lo mejor un poco más. Pero ya está. This is it. Podemos nadar mientras vemos los créditos. Viendo un logro por agarrar el tiburón en los créditos. ¡Qué tontería! Vale, no sé dónde estoy y estoy viendo un Pokémon ahí, ¿sabes? ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? O sea, que hay... Es imposible hacerlo la primera partida. Porque si hay uno en los créditos, aunque lo explores todo, es imposible abrir la puerta en la primera partida. No, está bien, me ha gustado. Lo que pasa es que es eso, dices. Cuando salió, dice, joder, 15 pavos por un juego de 2 horas. Pero la verdad es que el juego está muy bien, transmite muchas sensaciones buenas. Está muy pulido. O sea, todos los movimientos y todo está muy currado, las animaciones. Pero bueno. La música. Está bien que haya juegos así. Está bien, está bien. Tiene que haber juegos de todo tipo para todas las personas, todas las experiencias, todas las edades. No todo tiene que ser matar zombies. Y seguro que detrás de la puerta esa, pues hay más respuestas al lore, ¿no? De qué ha pasado al final y todo eso, pero bueno. Me lo miraré en el YouTube. Habrá alguien que se lo ha pasado ya.
La sensación de nadar es muy buena también. Es un poco complicado a veces cuando subes y bajas la cámara. Pero es la naturaleza de la bestia. No hay otra. Pues muy bien, espero que sigan haciendo juegos esta gente, porque de verdad, entre Journey, aunque Journey no eran los mismos, pero bueno. Y este han dejado buenas sensaciones. Espero que sigan dando experiencias jugables y que estén así de pulidos y de cuidados, desde luego. Y aquí parece que hay como un trozo de... Bueno, claro, sí. Esto es la parte de arriba del mismo... ¿No? De la misma máquina. En el fondo, quiero decir, si las máquinas estaban vivas, también tenían derecho a vivir, las pobres. En fin. ¡Ay! Me ha dejado buen sabor de boca. Y un gameplay cortito, no, bueno, no excesivamente largo, que... También está bien, porque cuando son muy largos acabas un poco cansado. Capítulos, meditar. ¡Ah! ¡Nice! O sea, que puedes volver a las zonas de meditación que has desbloqueado. Me imagino que para ver los... Perdón. Para ver los animales y todo eso, ¿no? ¡Mira! ¡Ay! ¡Se ha comido a Nemo un tiburón! ¡Ay! ¡Pobrecito! Es un lujo de juego, desde luego. Puedes ir aquí saltando a todas las zonas que has descubierto de meditación. Me he dejado unas cuantas. Yo pensaba que lo había explorado más a fondo, ¿eh? Lo digo en serio. Y me he dejado... 5. Y esto de capítulos... Igual puedes empezar un capítulo en concreto. Hombre, esto está bien por si te faltan los Pokémon de un capítulo. No tener que hacer el juego entero, ¿no? A ver, voy a probar. De verdad que ahora ya no tengo el poder mágico. Está bien. Bueno. Lo vamos a ir dejando. Gracias, Crastino, por pasarte... por el stream y hacerme compañía. Y seguramente que juegue alguna vez por mi cuenta para ver. Para explorar un poco más y encontrar alguna de estas... las conchas de la lora. Las conchas de los Pokémon. A ver qué tal. Ay, y nada, me lo vamos a ir dejando por aquí. Que ha sido un buen ratito que hemos pasado aquí entre amigos. Un abrazo absurdamente oscuro para todos, de esos que te hacen cosquillas. Ah, pipo, pipo. Y poco más. No tengo mucho más que decir. Micro fuera. ¡Hasta luego!